Estamos con una leyenda del rock español desde el País Vasco, Leize. ¿Qué tal el concierto, chicos? Genial. Ver a esa hora el pabellón totalmente lleno, entregado como ha estado y cantando los temas de principio a fin. No sé, todavía tengo la piel un poco así. Muy bien, la verdad es que muy bien. La verdad es que estáis viviendo una segunda juventud, ¿no? Bueno, no sé, segunda juventud, la verdad es que lo estamos viviendo como si fuera la primera vez y estamos encantadísimos. El nuevo disco está funcionando genial, la gente lo ha tomado como suyo, el grupo es suyo y los temas también. Y es, no sé si es segunda juventud, pero sí, la verdad es que lo estamos viviendo, no sé, esto está siendo como muy fácil y encantados. ¿Cuál creéis que son los motivos para que el público vuelva a engancharse con vosotros? No sé, quizás los temas o la temática de los temas es atemporal, habla de la realidad personal del día a día. Y luego, pues que somos también un poco inclasificables en cuanto a la música, ¿no? Somos algo distintos en cuanto a estructuras y demás al resto. Y tenemos un sonido y una manera de hacer que es Leize. Y aquí estamos los cuatro chalaos. Y nada, los cuatro sospechosos. El último disco fue el año pasado, cuando lo lanzasteis. Y me has comentado que ya estáis preparando material para un nuevo disco, ¿no? Sí. Háblanos sí. del tema. Bueno, nosotros realmente siempre estamos componiendo y haciendo canciones. Lo que pasa es que, bueno, en vista de que también no nos queda tanto tiempo, ya somos cincuentañeros, o cincuentones, o no sé cómo es, entonces, claro, tenemos que aprovechar también un poquito pues, la dinámica en la que está el grupo ahora, ¿no? Y nos apetece sobremanera grabar otro y luego todo lo que lleve. Ya que hemos cogido la ola, no lo pensamos soltar. ¿Qué conciertos tenéis previstos para este año? Pues así de memoria no sé, pero creo que hay una docena. La siguiente la tenemos el próximo fin de semana en Soria, luego la siguiente tenemos en La Rioja, luego tenemos en Zamora, Barcelona, Granada, la verdad es que noviembre, por ejemplo, está completo. Es una maravilla, volver a vivir esto es una pasada. Y en el momento actual en el que la dinámica del rock nacional está como está, que todos sabemos cómo va, pues estar en el Candelero, estar funcionando así y tener la posibilidad de mostrar los temas con la dinámica que habéis visto hoy a la gente, pues es una maravilla. Y ver esa respuesta, pues ya no te digo nada. Bueno, una leyenda como vosotros, en un festival donde hay tantas bandas de leyenda también, ¿qué bandas molan realmente del cartel de este año o que llame la atención a vosotros? Mi Avantasia me gusta mucho, por ejemplo. Sí, vamos a ver. A mí también, Avantasia. Yo me quedo con Anthrax, con estos que tienes al lado. Y ayer me hubiera gustado ver a Uriah Heep. A Tiger of Spantan. Sí. Tiger of Spantan, eso me gustaba bien. Sí. También, ¿no? Más tirando a clásico, ¿no? Estos son más jóvenes, ¿no? Son sí. Más jóvenes, y más viejo soy yo. Trágatelo. Se dejan llevar por los efectos. Nada. Bueno, pues finalizamos. Mandar un saludo para Mariscal Rock TV. Pues un saludo enorme a Mariscal Rock. Y nada, un placer volver a coincidir y lo nuestro es el rock and roll y aquí seguiremos. Muchas gracias. Un placer. Saludos.